Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Breves de la Zona de este 31 de diciembre de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. En los siguientes días, el precio kilogramo de tortillas alcanzará los 18 pesos. En cuanto al sector panificador, ese buscará mantener los mismos costos. Así lo expresaron en entrevistas separadas los líderes de la Federación de Productores de Masa y Tortilla en Guanajuato, Jaime Borrego Sánchez y Óscar Raúl Arias, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares en México. Borrego Sánchez detalló que el incremento de otros insumos obligará a los miembros del sector a subir entre 2 y 3 pesos el kilogramo de tortilla. 2019 fue un año violento para la ciudad de León con más de 530 homicidios, la cifra mayor al año pasado por más de 100 muertes y que incluye un feminicidio, el asesinato de un bebé y 6 policías abatidos. De acuerdo con la página de la Secretaría de Seguridad Pública de León, tan solo de enero a noviembre del 2019 ocurrieron 496 homicidios dolosos. En el periodo de enero a diciembre se contabilizaron 384 homicidios. Al cierre de este año, aunque la Secretaría de Seguridad Pública de León no ha emitido la cifra oficial, Zona Franca realizó el siguiente conteo, que arrojó un total de 36 asesinatos, lo que sumaría alrededor de 530 homicidios. Para celebrar el Año Nuevo existen distintos rituales, entre los que destacan colocarse calzones rojos para el amor o amarillos para traer el dinero, comer 12 uvas, sacar las maletas para tener muchos viajes, pero también existe otra manera de recibir el año que cada vez tiene más auge: regalar borreguitos de la abundancia. Como su nombre lo indica, estos amuletos atraen la abundancia, pero también se enfocan en cómo conseguirla, más allá de querer obtener una ganancia económica, y generalmente se coloca en la entrada de las casas o en los espacios de trabajo. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengas un feliz año y mañana no te pierdas el siguiente bloque.